Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir en este día unos versículos de la Biblia para conocer más de Cristo. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida? Buscar de Cristo, conocer del Señor, porque su venida está cerca. Él nos ama, Él es nuestro Creador. Y dice la palabra que separados de Él, nada podemos hacer. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Donde dice que guardan es que obedecen a la palabra de Dios. Y en este día voy a estar compartiendo y leyendo el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos es un libro muy importante porque es donde Pablo explica y donde se establecen la creencia para los no judíos. Dice Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo está estableciendo quién es Cristo, porque el Mesías prometido se decía que iba a venir del linaje de David. Y Pablo lo está afirmando y está haciendo énfasis a la gente que él está hablando. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo hace el saludo, deja bien establecido que Jesucristo es el Mesías, y entonces ahora empieza a compartir. Dice Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí está hablando Pablo a creyentes. Dice por la fe que es común. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya Pablo manda la carta de que va para Roma. Su propósito es compartir el evangelio, porque el evangelio va a ser predicado en toda la tierra. Es una de las señales antes del fin. Y dice aquí, ya en Romanos 1:16, empieza ya Pablo a hablar y como que a subir ya la intensidad del mensaje. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente
y también del griego. Y ese es el mensaje que yo traigo en este día, mensaje de salvación para todo aquel que cree. Y esa salvación solo está en Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre. Filosofía, religiones no te pueden llevar a Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos ir al Padre. Y a veces la gente se avergüenza del Evangelio, pero Pablo está aquí de una manera muy clara diciendo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de quién? De todo aquel que cree. Sigo leyendo versículo 17. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Viene ahora en Romanos 1:18, Pablo empieza a hablar de la culpabilidad de la humanidad. Como el hombre sin Cristo, la mente se va depravando y va llegando a niveles bajos. Dice Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. La creación da testimonio de que hay un Dios que es creador. Las células, cómo funciona el cuerpo, el agua, la vegetación, los animales, todo perfectamente coordinado. Y te está diciendo la Escritura que eso da testimonio de Dios. Por eso cuando la gente dice que yo no creo que Dios exista, quiero ver una prueba. Bueno, la prueba es que usted puede respirar cada día el oxígeno que lo hacen las plantas a través de procesos complicados. Eso es imposible que sea hecho por una explosión, que es una teoría que han tomado los científicos y gente que no quiere creer en Dios. Se va en eso de la explosión, que es una locura y no tiene ningún fundamento científico. Porque para que algo sea científico tiene que ser repetitivo, tiene que ser observable. Si usted hace con una receta un pan, usted tiene que poder volver a hacer el pan con la misma receta. Pero se me inventaron el cuento de la explosión, pero si pasa otra explosión no se crea otro planeta. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces sigue Pablo diciendo, por tanto no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y aquí está la palabra, que fue en Romanos 1:22. Diciendo que aquel que quiere hacerse sabio sin Dios, lo que se hace es necio. Porque, dice la Escritura en hebreo, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para usted poder entender la creación del universo, tiene que ser solamente a través de la fe, porque si no hay fe, nada, lo que hay es filosofía hueca. Y como dice 1:22, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Seguimos leyendo Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres, cuadrúpedos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí está hablando Pablo de la idolatría. Por ejemplo, en Egipto, cuando el pueblo de Israel está ahí cautivo en Egipto, Egipto tenía muchos dioses. Ellos decían que el Nilo era un dios, donde le venía el agua, tenían las ranas como dioses, los piojos, etcétera, etcétera. Porque en el hombre hay esa necesidad de creer en algo, pero esa necesidad solo puede ser llenada por medio de Jesucristo. Las religiones no te pueden llenar, ni te pueden salvar. El único que puede salvar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él derramó la sangre en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad. Por eso es que Cristo es el único que puede salvar. Y la confirmación de que Él es el único es que resucitó de los muertos al tercer día. Él dijo: nadie me quita mi vida, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. La resurrección de Cristo es la confirmación de que Él es quien dijo que es. Por eso es que hay mucho ataque contra la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en abril sabemos que se celebra la resurrección de Cristo, pero aquí en Estados Unidos, por tradición, le dicen, le cambian el nombre a la fiesta y le ponen otro nombre. Y en diciembre, que universalmente se celebra el nacimiento de Cristo, también le quieren cambiar el nombre y ponen otras tradiciones. Todo esto viene del mundo porque es un ataque contra Jesucristo. Pero la palabra dice: el cual es bendito por los siglos. Amén. Y todo aquel que cree va a recibir salvación de parte del Señor. No importa lo que el mundo quiera hacer, la voluntad de Dios prevalecerá. Pero como leímos al inicio, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted cree, el Evangelio va a ser poder de Dios para usted. Pero si no cree, trate de creer antes de que sea demasiado tarde. Seguimos leyendo Romanos 1:26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Está hablando del lesbianismo, que lo quieren hacer ver como algo normal, y no es algo normal, es algo en contra de Dios, que a Dios no le agrada. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando aquí del homosexualismo, lo mismo. Quieren hacer parecer hoy como que es algo normal. De hecho, en los colegios le enseñan a los niños que eso es normal, que no importa, pero es algo que no le agrada a Dios. La gente puede creer lo que quiera, pero la Escritura es la que dice cuáles son las reglas del reino de Dios y quiénes entran y quiénes no entran. Dios lo hizo así porque Dios fue el creador del mundo y del universo. Seguimos leyendo. Y cuando dice: y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, donde más enfermedades de transmisión sexual hay en los homosexuales, porque la paga del pecado es muerte. Y la misericordia de Dios es tan grande que Dios perdona tu pecado si tú te arrepientes y vienes a Él. Sigo leyendo Romanos 1:28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Fíjese que Dios le da a usted el libre albedrío para que usted decida. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, aquí es la persona la que está dando el primer paso.
rechaza a Dios, entonces como consecuencia de eso, dice que Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no deben. Porque cuando no tienes a Dios en tu corazón, no tienes dirección, no tienes claridad de tu vida. Y lo podemos ver a través de la historia. Lo podemos ver por países, si usted quiere. Países que han honrado a Dios y han salido adelante. Países que niegan a Dios y están a pique. Cada vez les va peor. Lo podemos ver a través de países. Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí estoy leyendo la escritura, Romanos 1, 30 y 31. Dice el versículo 32, estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Tenga cuidado, porque si usted toma el camino de no creer en Dios, se mete en una línea muy peligrosa. Lo único que usted tiene a su favor es que Dios es misericordioso, y en cualquier momento que usted se arrepienta, Dios escucha esa oración de arrepentimiento. Y Dios te abre los brazos cuando tú decidas venir a Él. Dice que el hijo pródigo volvió en sí y vino a la casa de su padre, y el padre corrió hacia él y lo abrazó. Y ahí pasan muchas cosas en esa historia. Y así Dios con nosotros, no importa lo que hayamos hecho. La palabra dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así está la persona que no conoce de Cristo, muerta en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es grande en misericordia, si tú decides venir a Él, Él te perdona, Él te abraza, y Él empieza a llevarte de la mano y enseñarte. Pero si tú decides rechazarlo, dice que Dios entregó a una mente depravada. Es un poco duro Romanos capítulo 1, pero yo lo que estaba es leyéndole la escritura. A mí me gusta hablar poco de mi opinión, porque mi opinión no es importante. Lo que usted tiene que entender, buscar, es la escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la escritura? Busquemos del Señor antes de que sea demasiado tarde. Dios le ama. Dios quiere vivir con usted una eternidad, pero Dios quiere estar con las personas que verdaderamente quieren estar con Él. Por eso nos ha dado la vida y nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos. Es como cuando usted va a trabajar y el jefe lo está viendo y él quiere ver si usted es buen trabajador o no, y lo deja solo. Pero a lo mejor tiene una cámara, o a lo mejor él ya sabe si usted trabaja o no. Él lo está viendo, porque el jefe quiere tener buenos trabajadores. Y cuando él regresa, que lo dejó solo, él ya ve cómo trabaja usted y supervisa rápido. Y el que es bueno se queda y el que es malo se va. Igual Dios te ha dado la vida. No sé si son 20 años, 40, 80, 100, no sé, Dios te ha dado la vida. Y te ha dado capacidad para decidir. Y ahí te deja y te está observando. Porque la palabra dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos. Dios te está viendo. Sé sincero contigo mismo. Decide hoy en este día recibir a Cristo como Salvador. Él te va a dar gozo, Él te va a dar paz.
Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy en este día, pero yo sé que hay alguien que Dios está tocando a tu corazón. No resistas el llamado del Espíritu Santo. Dios te ama. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Y yo sé que por desconocimiento nos metemos en una religión, o de repente se hizo un pacto con un brujo por desconocimiento. Pero Dios quiere darte libertad. Dios quiere que seas libre. Porque dice la palabra que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Dios le bendiga. Ahí donde usted está, o en su casa cuando llegue, o no sé cuándo, reciba a Cristo en su corazón. Ore y dígale: Señor, te entrego mi vida. Lléname de tu presencia. Guíame. Me arrepiento de lo que he hecho. Quiero caminar contigo. Y empiece a leer la Escritura, empiece a leer la Biblia. Eso es lo que usted debe hacer, eso es lo que Dios quiere que usted haga. Que reciba a Cristo como Salvador. Empiece a leer la Escritura y a conocer más de Él. ¿Qué necesita? ¿Qué está esperando para buscar de Dios? No pierda tiempo. Yo le doy gracias a Dios, conocí de Cristo a los 21 años. Estaba perdido antes de eso, como cualquiera de nosotros aquí, perdido. Pero a los 21 años recibí a Cristo. Y es lo mejor que he hecho en mi vida. No sé si ya tienes 30, 40, 50, no importa. Dios puede restaurar tu vida. Pero todo empieza en Cristo. Todo empieza cuando recibes a Cristo y empiezas a conocer de Él. Si no tiene Biblia, la puede buscar en el teléfono. Ahí está la Biblia, ahí hay. Todo el mundo tiene teléfono. En YouTube hay buenos mensajes. La iglesia que yo asisto, si va una persona nueva y quiere leer la Biblia, se le regala una Biblia. Pero usted tiene que dar el paso. Tiene que decir: Jesucristo, aquí estoy. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no tiene ninguna responsabilidad con los que no creen. Y te lo estoy diciendo en el amor de Cristo para que reflexiones y te vuelvas al Señor. No sigas desperdiciando tu vida viviendo sin Cristo. Él te ama, no importa lo que hayas hecho, Él te va a perdonar, pero Él quiere que tú te arrepientas. Arrepentirse es cambiar el rumbo de mi vida. Señor, he pecado, aquí estoy, perdóname, límpiame. Pero la palabra dice: el que roba, ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para que comparta con el que tiene necesidad. Si antes era ladrón, pues ya no va a robar. Si antes era borracho, pídale a Dios y Dios le va a dar la fuerza para que usted pueda dejar el alcohol. ¿Usted sabe cuántas familias se han destruido por el alcohol? ¿Cuántas familias? Gente que empieza con un traguito, que se creen que todo está muy bien, y después a veces, en ocasiones, terminan robando para comprar ese alcohol. Dios quiere que seas libre del pecado. ¿Cuántas familias también no se han destruido por el adulterio? Está la familia, el hombre tiene su esposa, pero no, quiere andar con la otra, y con la otra, y con la otra. Y entonces la familia se destruye. Busque de Cristo antes de que sea tarde. Él le ama. Dios le bendiga. Si usted quiere recibir a Cristo, si quiere venir aquí, tiene alguna pregunta, si yo puedo, se la contesto. Si no, pues otro día se la contesto. Dios le bendiga. Busque del Señor antes de que sea demasiado tarde. Voy a estar aquí unos minutos. Si quiere ir a una iglesia, venga, yo le voy a dar la dirección de la iglesia. Pero haga algo. Busque de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Dios le bendiga.